mientras usted dormía. Las autoridades de tránsito terrestre de la Policía Nacional Civil, junto a elementos de la Unidad Antidoping del Viceministerio de Transporte, realizaron un control vehicular sobre el bulevar del hipódromo. Varios conductores realizaron la prueba de alcotest y la calificaron como una medida acertada. Eso evita muchos accidentes y pues yo soy de acuerdo, estoy de acuerdo porque hay muchas personas afectadas, ¿verdad? Entonces, si nosotros salimos, tomamos, hay que hacerlo con responsabilidad y designar a alguien que maneje. Durante el proceso, se detuvo a una persona que fue encontrada con 173 miligramos por decilitros de alcohol, lo cual ya es considerado un conductor temerario. 173 anda. El automovilista fue remitido por los agentes a una delegación. Las autoridades han señalado que este tipo de inspecciones serán intensificadas durante las siguientes semanas. Iniciamos ya pronto la temporada de vacación y hemos empezado a intensificar los controles desde esta semana. Vamos a tener controles en vacación a lo largo de la nación, en horarios matutinos, vespertinos y nocturnos. Autoridades hacen el llamado a conductores a manejar con precaución y mantener los límites de velocidad, lo cual podría evitarle una tragedia. Rodrigo Vélez, TCS Noticias.